Hola chicas, bienvenidas a este su canal. Yo soy Priscila y en el video de hoy les traigo unos peinados mega facilísimos para el regreso a clases, ya que está a la vuelta de la esquina. Acá donde yo vivo ya solo faltan unos días para que regresen, así que quise traerle unos peinados súper facilísimos que los puedes hacer en la mañana y no te van a tomar mucho tiempo, especialmente si eres una chica que no te gusta madrugar para arreglarte y esas cosas para la escuela. Estos peinados te van a ser muy útiles, así que espero que les gusten mucho y no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video si les gustó. ¡Y comencemos! Bueno, mis chicas, vamos a comenzar. Primero que nada, hay que hidratarnos muy bien para este calor. Ahora vamos a aplicar este protector para el calor, para el pelo, que es de Sexy Hair, que es el 450 Degrees. Y me lo voy a aplicar sobre todo mi pelo y también en las puntas. Ahora solo me voy a partir el cabello para que se haga más fácil de enchinar o enrizar el pelo. Y voy a agarrar secciones pequeñas empezando desde abajo y luego esa sección pequeña que agarré también la voy a dividir en dos, y ahora esas mismas secciones las voy a dividir en dos y esos son los pedacitos que voy a enrizar. Yo sé que es muchísima partida de cabello, pero esta es la técnica que a mí se me hace súper fácil para enrizar mi pelo. Ahora voy a tomar esta varita para enrizar el pelo y me parece que es de una pulgada y es de la marca Numi. Me encanta usar este tipo de varitas para enrizar el pelo porque te quedan unos rizos preciosísimos y aparte que se me hace más facilísima de usar que una enchinadora regular. Y como ves, solamente estoy enredando el pelo en la varita y lo dejo solo por unos segundos. Y no dejo que la punta del pelo toque la varita porque no quiero que se enrice. Y así te va a dar un poquito más de rizos relajados y un poquito más sueltos. Ahora voy a repetir el mismo proceso con todo mi pelo. Y estoy enrizando unos hacia afuera y unos hacia adentro para que se vean un poquito más messy. Para la parte de arriba también me gusta dividirlo en secciones. Y en esta ocasión me voy a hacer el partido a la mitad y luego cada lado lo voy a dividir en dos. El pelo de enfrente lo voy a enrizar hacia atrás para que gire al lado contrario de mi cara. Y ya que haya terminado con los dos lados, ahora me voy a aplicar este fijador para el pelo, pero lo voy a aplicar primero en mis dedos y luego de mis dedos lo voy a poner en las raíces para que me dé un poquito más de volumen y no esté tan aplastado mi pelo. Y así es como te queda, hermosas, unos rizos sueltos y sensuales. Ahora vamos con el peinado número 2.
Este está mega facilísimo y es uno de mis favoritos. Es como una coleta tipo de Ariana Grande. Y solamente te vas a hacer el partido de donde termina tu ceja. Y vas a ir llevando el pelo hacia atrás para hacerte una coleta. Si quieres puedes usar un peine para que, si lo quieres un poquito más lambido. Pero yo estoy usando mis dedos porque no quiero que me quede tan perfecto. Y claro, también tú vas a decidir qué tan alta la quieres. A mí me gusta un poquito alta porque siento que se ve mejor así con el pelo rizado. Y luego ya me la estoy amarrando con una liguita. Y le di varias vueltas a la liguita para que me quedara bien apretada. Y luego también la jalé en medio. Y ya fue todo para este peinado, chicas. Mega facilísimo, en verdad que te va a tardar menos de unos minutos en hacerlo. Y también así te puedes enfocar un poquito más en tu maquillaje en las mañanas. Ahora vamos con el peinado número 3. Para este peinado vas a hacer la misma coleta que hicimos en el peinado anterior. Pero ahora vamos a hacer como un tipo chonguito. Y solamente le estoy dando vuelta al pelo, pero no tan apretado porque quiero que me quede un chonguito más flojito. Y ya que me haya quedado como me gusta, solamente lo voy a sujetar con unos pasadorcitos. Este peinado se anda usando muchísimo ahorita, así que qué mejor regreso a clases que llegar bien a la moda. Continuamos con el cuarto y último peinado. Para este solo me voy a hacer un partido enfrente de mi oreja. Y luego voy a ir enrollando el pelo empezando de arriba hacia abajo. Y estoy enrollando el pelo hacia afuera para que quede al lado contrario de mi cara. Ya que esté todo bien enrollado lo voy a llevar hacia atrás de mi oreja y lo voy a sujetar con unos pasadorcitos. Y así mismo me voy trayendo el pelo de atrás hacia enfrente para que cubra los pasadores. Y ahora solo voy a repetir lo mismo con el otro lado. Y así se ve el peinado ya terminado. En verdad espero que les hayan gustado todos los peinados y que les ayuden para este regreso a clases. Bueno chicas, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos hasta el próximo video. ¡Muah!